comercial, incluyendo todo conmigo. En atención, si me permite, licenciado Domínguez Brito, por favor, levántese de su silla y póngase la atención. En atención, Chimbalí, oye, ¿quién se puso en atención? Quien fuera procurador de la República, dos veces fiscal, maestro, ministro de Medio Ambiente, de Trabajo, óyelo ahí. En atención, licenciado Domínguez Brito. Todo el público en atención. En atención. Tiene que tener más aporte. Tiene que tener más aporte, así no. Chimbala, ven. Atención, Chimbalín. Atención. Atención, cachicha.com. Ahí, en atención. Aquí, en atención. Todo el público en atención. Baloy, mueve esa cámara, que tú eres el mejor. En atención, arr. Todo el público en atención. Con camisetas de Domínguez Brito. Toma la atención. Mueve esa cámara, Baloy. En atención, todo el equipo del Alma y la Voz del Pueblo en vivo, sábado 16 de junio. En atención. En atención, el saludo oficial para Chimbala. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Chimbalín. No, quiero darle las gracias por invitarme a tu programa, y Domínguez Brito también, duro. Que uno de los duro. Monjuvere, que siempre me ha apoyado en la bacana y todo lo que se llama. Ha pegado Chimbala. Sí, pero Chimbala no fue a sembrar con nosotros cuando fueron los urbanos allá, los ama. Monjuvere el culpable que no lo llevó. No fue. Monjuvere, yo no, creo no, que. No, dijo que tú ibas y no fuiste. No, yo creo que no estuve en el país. Yo creo que no estuve en el país, por eso no asistí. Pero yo apoyo todo lo que usted me llame. Te toca la próxima, porque aquí, si no reforestamos, si no cuidamos los bosques, vamos a tener grandes problemas de agua. Y son los jóvenes que tienen que trabajar con eso. Y si alguien ha dado ejemplo, son precisamente tú y todos ustedes, claro, los del género urbano, de que hay que cuidar el medio ambiente de la República Dominicana. Así es que para adelante, hermano. Gracias, Chimbala. Tú sabes por qué yo quiero mucho a Chimbala, licenciado Domínguez Brito. Porque Chimbala tiene una particularidad. Chimbala siempre ha cuidado las letras. Chimbala no tiene esas letras doble sentido. Y eso para mí dice mucho. Entonces tú lo enfocas a él y me enfocas a mí. ¿Viste? Pam, pam, pam. Yo voy dominando. Entonces tú tienes una particularidad. Yo interrumpiéndote. Tú sabes que. Tú prometes tuyo. Lo que tú estás diciendo. Conviértete en el pachá de Pegatigana, licenciado Domínguez. Déjame decir de eso que tú dices de Chimbala. Una de las cosas que más admiramos de ti, de algunos de los artistas urbanos, es el respeto a la dignidad de la mujer. Nosotros empezamos con Santiago, con todo ese grupo, a trabajar ese tema. Porque la mujer, la integridad de la mujer, el respeto pleno a ella es fundamental. Y si nosotros, cantando o educando a nuestros niños, le decimos que la mujer no sirve, que hay que patearla, que hay que ofenderla, estamos haciendo el daño más grande que se puede hacer en un planeta. Y por eso, felicidades, y ojalá que todo el mundo siga tu ejemplo en el merengue, en la bachata, porque no solo sucede en el género urbano, es tal vez donde menos sucede. Y que trabajemos para educar a nuestros jóvenes, a nuestros hombres, para que sean incapaces de tocar, aun sea con el pétalo de una rosa, a una mujer. Quiero aprovechar también para hablar sobre eso, de que sé que no han atacado a algunos de mis compañeros en la música por dos o tres palabras que salen en canciones, pero les digo que también tengan un poquito de consideración con nosotros, que hay muchos jóvenes que han dejado de hacer lo mal hecho por ponerse a grabar canciones. Y es mejor apoyar y no criticar ni hacer cosas por hacerle daño mejor a un artista como nosotros. Eso es que así. Lo que hacemos el bien y dejamos de hacer lo malo por ponernos para esto. Antes para de tú bien. Llegar, yo le decía al Pachá que una de las cosas que yo quiero trabajar mucho es el tema de la economía naranja, que es el apoyo precisamente a los artistas y sobre todo a los urbanos. Yo he trabajado con muchos jóvenes que han querido grabar y a veces no tienen el dinero, con muchos muchachos que necesitan orientación para echar hacia adelante y han tenido problemas, con otros del género tuyo, que tú lo sabes, que los han engañado, claro, o que han tenido que pasar mucho trabajo porque, claro, le ha faltado orientación. No, claro. Y el género urbano es un orgullo y es una empresa, claro, que hay que cuidar. Y para eso, Economía Naranja, que es un proyecto presidencial de Francisco Domínguez Brito, de apoyo a los artistas que van subiendo, será una prioridad. Y gente como tú será el ejemplo. Gracias, éxito, gracias. ¡Márchale, Diana Belbé, ya! Él es chiquito de estatura, pero sigue escalando. Con nosotros, Chimbala. Yeah.